Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a ver la explicación de este truco. En realidad, esto no es un truco de magia. Esto es una herramienta. Lo que van a aprender ahora es uno de los pilares de la magia, ¿sí? Así como vimos en otros videos, este es uno de los de las herramientas más importantes que hay en la magia y se llama, es un forzaje. Vamos a forzar a la persona a elegir la carta que nosotros queramos, ¿sí? Es muy fácil y va, realmente como dije, les va a abrir muchísimas puertas. Lo que hacemos antes, ¿sí? Es, en cualquier lado lo pueden hacer, en un restaurante, en la casa de un amigo, en el colegio, en cualquier lado, van a agarrar un papel, ¿sí? En este caso agarrar una servilleta, y van a dibujar, van a escribir la carta que ustedes quieran, ¿sí? Obviamente la tienen que tener en el mazo, pero dibujan la carta ahí, y se le piden a alguien que le ponga la mano encima, le ponen un celular, le ponen lo que quieran arriba para que nadie tenga acceso, ¿sí? Yo no voy a tocar la predicción, está debajo del celular. Y lo que van a hacer es, le van a pedir a la persona, ¿sí? Van a hacer así, que diga alto cuando quiera. Y cuando digan alto, en esa carta va a estar la carta elegida, ¿sí? Lo que estamos haciendo en realidad es este movimiento. Acérquense un poco más, come closer. Lo que hacemos es, van a abrir en esta forma, ¿sí? Van a abrir el mazo, lo agarran así, y con estos dedos y el pulgar empujan las cartas y hacen esta forma, esta figura, ¿sí? Así. Fíjense que con este dedo estoy agarrando todo. Y lo que van a hacer con este, con el 9, en este caso de trébol, van a empujar todas las cartas y al mismo tiempo van a empujar este hacia adentro, ¿sí? Va a quedar en esta posición, va a quedar así y ahí lo empujé para atrás. Queda en esta posición. Lo que hacemos, ¿sí? Pasamos el dedo de esta forma y cuando alguien dice alto, lo que hacemos es paramos ahí, retiramos todas las cartas menos el 9, ¿sí? Y al mismo tiempo, visto de este lado, se va a ver así, con las cartas encuadramos, o sea, le pegamos a todas las cartas y dejamos que el mazo caiga sobre los dedos, que quede así. De esa forma no va a quedar, no va a quedar así, ¿sí? Sino que va a quedar así, va a quedar normal, ¿sí? Vamos a hacerlo en cámara real, como en velocidad normal. Decimos, tenemos todas las cartas de póker, ¿sí? Lo que vamos a hacer es muy sencillo, miren. Yo voy a hacer así con el mazo. Quiero que me digas basta cuando quieras. Yo voy a parar. Basta ahí. Ahí retirás. ¿Sí? Miren cómo está la carta. Está así. Golpean. Y la carta queda en esta posición. ¿Sí? Una vez más. Bien rápido. ¿Sí? Voy a pasarlo el dedo. Decime basta cuando quieras. Basta. Genial. Mirá la carta. Sí, recordala. Sacala. Quédatela. Así de fácil. Esto es una herramienta muy poderosa. Pueden leer la mente, pueden hacer que la persona agarre la carta, ¿sí? Y pueden construir, crear más suspenso, crear más expectativa. Le dicen que la persona la ponga en el pecho la carta o que piense en la carta y se la pueden adivinar. Pueden mandársela por mensaje de texto. Ustedes tienen el celular acá y antes se la mandan por mensaje o ven la forma de hacerlo. Y cuando la persona tiene la carta, presiona el botón, se mandan el mensaje, recibe un mensaje, le decís, ah, fíjate cuál es, y es la carta elegida. No sé, pueden hacer muchísimas opciones, diviértanse, realmente con esta herramienta pueden hacer muchísimos trucos, ¿sí? Espero que les haya gustado, sigan en el sitio, sigan mirando el resto de los videos, por favor, dejen comentarios debajo del video, me encanta ver sus comentarios. Si están en YouTube, por favor, presionen el pulgar hacia arriba, así sé que les gustó. Entren a Facebook, entren a Twitter, comenten lo que quieran. Si les gusta el truco, si no les gusta, si les gustan mis rulos, si no les gusta, digan lo que quieran. Me encanta estar acá y gracias por todo. Chao.